Y después, Educativo. educativos. Muy bien. Ay, ojalá que me le entiendan a mis. Sí, la entiendo, ingeniero. Muy bien. Ahora sí, pues. Vamos a ver. Ustedes, yo les voy a dar un ejemplo de la industria láctea. Porque me he criado en ese ambiente. No tengo ninguna empresa láctea. Yo tengo mis animalitos, pero yo no proceso la leche, yo la vendo. Entonces, pero sí estoy muy familiarizada con este sector, el sector lácteo. Me gusta también estudiar toda la cadena. Entonces digo, me gustaría hacer una tesis que se llame Estudio Socioeconómico de la Cadena Láctea en el municipio de Santa María del Real. Ahí vete si potas y hacemos una tesis. Porque me gusta ver hasta el factor socioeconómico. Ahora bien, cipotes, les traigo este ejemplo de la industria láctea. Y les voy a contar así. Por ejemplo, voy a utilizar este azul. Un grueso. Por ejemplo, la industria o la empresa lácteo, qué gruesote, no puedo con esto. Este. La industria o la empresa Lácteos Alvarado antes, esta empresa tiene como 26 años, antes utilizaban, vamos a ir viendo en todo esto, que en esta figura que estoy haciendo, esto, todos estos factores que se ven afectados. La industria láctea Alvarado antes utilizaba estas canoas de madera. ¿Verdad que en Cico y en la montaña todavía se usan de madera? Entonces, hipótesis, sí, sí se usan. Si ustedes miran y ustedes saben, como conocedores de la ciencia, ustedes saben que la madera y la leche, entonces, ¿qué les digo? Fuente de bacterias, a saber qué más se le formaban, ¿verdad? Porque imagínense la madera. Entonces, vino los entes fiscalizadores del Estado, como ser SENASA, la SERNA, Salud Pública. Me quedan 10 minutos para explicarles esto. Salud Pública. Entonces vienen y dicen, le dicen a Industria Lácteos Alvarado, ya no le aceptamos esto. Usted tiene que utilizar unas pilas de acero inoxidable. Acero inoxidable no le entra nada. Y miren ustedes, entonces, estas canoas de madera costaban quizás 5.000 o 3.000 lempiras, pongámosle 5.000. Estas de acero inoxidable costaban 70.000 lempiras. ¿Qué creen ustedes qué factores se fueron afectando aquí? Afectando positivamente, porque dice las empresas con la tendencia de crecer, entonces se les ven afectados estos factores. Se les afecta el físico. Tecnológico.
Los tecnológicos y económicos, ingeniero. Pero el físico también, ya no teníamos la madera, sino que teníamos de acero inoxidable. Se afectaba positivamente. ¿Sí o no, Cipotes? Ingeniero. Correcto, correcto, correcto. A mí me gusta convencerlos. Entonces, se afectaba el físico, se afectaba el tecnológico. Antes era esto así, ahora miren, se afectaba el económico, se afectaba el social. Ya decían, no, ya no vamos a tener estas cosas de madera porque agarran mucha bacteria, agarran mucho esto, mucho el otro, sino que vamos a vender un producto mejor. Vamos a utilizar las que nos está exigiendo las instituciones del Estado. Vamos a utilizar las pilas de acero inoxidable. El institucional, también había más relación de las instituciones del Estado con la empresa. Y la educativa, obvio que también. Si ustedes miran estas empresas, muchachos, y muchachas, estas empresas no son muy amigables con el medio ambiente. Pero, ¿qué pasa si están todas estas instituciones trabajando y están en un mismo que el Estado les da capacitación, la gente se capacita, la gente se educa? Si antes no trabajaban en las empresas con su cabecita tapada y se ponían guantes y esto y el otro, el Estado les exigió, entonces ahora están más educados. Hay una más relación con las instituciones y con lo social también. ¿Estamos, hipótesis? ¿Alguien más que está bien? De acuerdo, ingeniera. Muy bien, entonces voy a descartar Ingeniera, ya. Mande, hija. ¿me puede explicar cómo el factor social, cómo se vio afectado? Vaya, por ejemplo, el social, ya ellos están mirando, los dueños de las empresas están mirando que tienen que vender productos más de calidad, productos inocuos. Entonces ya dejan de utilizar esto de madera y utilizan esta. Ya miran ellos, tal vez las instituciones del Estado les dan servicios de educación y ellos son más sociales y más cuidan al medio ambiente. Ya dicen las instituciones del Estado, no les vamos a permitir que no tengan lavamanos, que se abran con el pie y que no estén utilizando las gorras, que no estén utilizando mallas, que le estén metiendo la mano a la leche. Todo eso es educación y se está con el sector social. ¿Estamos? Sí. Sí, listo. Muy bien. ¿Puedo pasar ahora a volver con la presentación en PowerPoint? Sí, mira. Muy bien. Entonces, miren cómo se ven afectados esos factores. Afectados positivamente, ¿no? Cuando las empresas crecen, se ve afectado todo eso. Si antes, el tecnológico, si hipotes, antes esta empresa, Lácteos Alvarado, deshinchían o vaciaban los yogos de leche en una pila, ahora la succionan. Entonces, ahí se ve cómo el tecnológico se ve afectado positivamente. ¿Estamos? Ingeniera, y cuando crecen nunca se ven afectados negativamente, como por ejemplo, si se tecnifican mucho y hay muchos despidos de personas, porque la su mano de obra ya no es. Pero si hay despidos de personas, ellos está el factor social que ellos tienen que cumplir y los factores institucionales, sociales y educativos que ellos tienen que cumplir con las exigencias y las reglamentaciones que del Estado. Si despiden las personas porque hay más tecnología,
Tienen que cumplir. ¿Estamos? Sí. Ok. Si a vos ya no te ocupa la empresa, pero si te despacha Lisa, como se dice, ahí están en problemas. Pero si te despacha con todas tus beneficios, pues te vas porque la empresa no te tiene matriculada. La empresa no te tiene matriculada. Igual a mí. Si la universidad ya dice, no me sirve, ya la vamos a quitar, me tienes que mandar con todo, porque ahí están los centros fiscalizadores del Estado, que le dicen a la empresa cómo va a funcionar. Enseguidita ahorita lo vamos a ver. Ya vamos a ver. ¿Continúa? Sí, ingeniera. Sí. Ingeniera. Ajá. Fíjese que con eso que está mencionando usted ahorita, acá sí hubo un problema, o sea, afectó, porque fíjese que acá en un CREL se despidió a un muchacho que era guardia. Ajá. Y al momento que él se despidió, el muchacho demandó al CREL porque no le querían dar todos sus beneficios, y ya después, mediante eso que dice usted, él pudo recuperar como 80,000 lempiras en 2 años que había trabajado. Bueno, ya ves. Ya ves. Así es. ¿Alguien más? ¿Otra experiencia? ¿O paso de diapositiva? Pasemos, ingeniera. Ok. Aquí, anoten la que es otra pregunta de examen. La tarea más relevante de un administrador es la toma de decisiones y ponerlas en ejecución. ¿Qué tiene que tomar en cuenta para tomar las decisiones? Acuérdense, cuando iniciamos esta clase. Conocer interna y externamente la empresa. Conocer toda la información interna y externa de la empresa para tomar las decisiones. Entonces, aquí miren, las decisiones que se toman en la empresa agropecuaria requieren en consideración el tiempo. ¿Por qué? Porque se refieren a eventos futuros sobre los cuales no se cuenta, obviamente, con gran información. ¿Por qué? Por las limitaciones en que se desarrolla este factor agropecuario. A veces nos encontramos con limitaciones que no tenemos información. Este sector se desarrolla bajo de un ambiente de riesgo y de incertidumbre. Ahí vamos a ir viendo cómo es esto. Entonces, por la naturaleza física y biológica en que se desarrolla este sector, la empresa agropecuaria en un ambiente de riesgo y de incertidumbre. A veces nos encontramos limitados con la información. A eso se refiere a hechos futuros que toma en consideración, dice, el tiempo. A eventos futuros, dice, a eventos futuros en los que toma en consideración el tiempo. Y durante todo este tiempo pueden haber muchas cosas. Por eso dice, se desarrolla en un ambiente de riesgo y de incertidumbre debido a la naturaleza física y biológica del sector agropecuario en que se desarrolla la empresa agropecuaria. ¿Alguien me puede dar, puede discutir o podemos ahondar sobre de esto que estamos hablando? ¿Estamos bien con lo que les estoy diciendo? Muy claro, Daniela. Estamos claros, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, otro ejemplo que les digo se refiere a hechos futuros aquí, a eventos futuros. Si yo tengo una vaca, yo sé que cada 9 meses es que me va a parir un crío, ¿verdad? Cierto. Eventos futuros. Y durante ese tiempo que mi vaca está preñada,
pueden suceder muchas cosas, mucha información que yo no conozco. ¿Estamos, hipotes? Cierto. Muy bien. Voy a continuar. Voy a continuar. Aquí, la empresa dice, la empresa está enmarcada en torno a cuatro elementos básicos. Miren cómo salen los entes fiscalizadores del Estado acá. Cuando estábamos hablando allá de las empresas. Miren. A los factores de las empresas. Aquí sale otra vez. Los cuatro elementos en que se marca la empresa. Sus clientes. Que no me pinta mi lápiz. Sus clientes. Sus accionistas, sus empleados y la comunidad. Sus clientes es que con lo que yo voy a producir mis bienes y servicios, satisfago las necesidades de la demanda. Ya puedo hablar así porque ustedes ya llevaron economía. Entonces, satisfacen las necesidades de la demanda. Mis clientes o mi demanda. Sus accionistas, otro elemento, sus accionistas, las personas que invirtieron dinero, invirtieron alguna idea y la pusieron a andar. Y las personas, los accionistas, no solo echan a andar una idea porque les gusta trabajar, sino porque quieren obtener un beneficio. Sus empleados. Miren lo que nos tocaba, ser administrados o administrar. Sus empleados, que a través de la prestación de su trabajo, logran satisfacer las necesidades profesionales, pero también con su mano, con su obra del trabajo, produce los bienes y servicios para satisfacer a los clientes de la empresa. Y la comunidad, que es otro elemento en que se enmarca la empresa. La comunidad está representada por el Estado, que recoge frutos de la empresa, pero que también, mediante todas sus reglamentaciones, la empresa echa a andar su buen funcionamiento. ¿Qué nos quiere decir esta última que la empresa está, la comunidad está representada por el Estado? Recoge parte de los frutos. Parte de los frutos, la empresa, para que esté en una comunidad, tiene que pagar impuestos, ¿sí o no? Entonces, recoge parte de los frutos. También, aquí dice, aporta reglamentación, normativas que exigen el recto funcionamiento de la empresa. ¿Cuáles son esas reglamentaciones? Pues tiene que tener código del trabajo, tiene que estar bajo del código del trabajo, tiene que estar bajo del régimen del seguro social, de INJUPEN, si es que es una empresa ya muy grande, todo eso, miren. De la Serna, de la SAC, de Salud Pública, de la misma municipalidad. Entonces, los frutos y las exigencias. ¿Estamos, chicos? ¿Y un activista qué vendría haciendo entonces en una empresa? A ver, ¿qué dijiste? En algunas empresas que se manejan activistas, ¿cuál vendría siendo la función principal de ellos entonces? ¿Activistas? Sí. ¿Cómo activista? ¿Cómo activistas? No, por eso le hacía la pregunta, porque he escuchado mencionarlos y siempre he tenido la intriga de saber a qué se refieren cuando mencionan que dicha persona es activista. No sé. Tal vez puede ser promotora de algún producto.
Es que me imagino que el compañero se refiere a activista cuando, digamos, usted sabe que, digamos, cada partido tiene su conjunto de personas, ¿verdad? Entonces creo que se refiere a eso, porque a eso, ese es el concepto que yo manejo sobre activista, pues, ¿verdad? Pero, es que pero... yo creo que una persona activista en una empresa es una persona colaboradora. Correcto. Mira, todos los empleados, ahora no se les llama empleados. Ahora, a los empleados en una empresa no se les llama empleados. El administrador, el manual de administración de empresas agropecuarias lo sigue llamando empleados, pero ya en todas las empresas se les llama colaboradores. A todos los empleados se les llama mis colaboradores. Yo no sé qué serán los activistas, decís. O activistas de los partidos, no sé a qué te referís, activistas en una empresa agropecuaria. Pueden ser promotores de un producto. No sé. No sé. Yo le entiendo vos, no como tenés... que fuera un socio activo de la empresa. No, socios ahí está. ¿Cuáles son los socios? Los accionistas. A saber qué es lo que quiere decir él. El desarrollo y financiamiento de los anteriores elementos se necesita de un mercado de necesidades. Aquí está. Mercado de necesidades que deben ser satisfechos. Clientes que demanden. Continúo. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ahora vienen los problemas de la administración de empresas agropecuarias. ¿Qué problemas? Hasta aquí voy a llegar. Vamos a ver esta diapositiva. Solo la voy a explicar. Hasta esta vamos a llegar. Y después... voy a pasarle la asistencia para que me quede tiempo de cualquier otra cosita. En una empresa, hipótesis, pueden haber miles de problemas, pero se han categorizado así. Y cualquier problema que exista tiene que estar encapsulado en estas cuatro categorías que el administrador los tienen clasificados. Por ejemplo, problemas en la organización. En la organización de la producción, que comprende lo relacionado con la forma de obtener la tierra, cómo vamos a obtener la tierra, si la vamos a rentar, si es propia, si la vamos a prestar, cómo se va a obtener la tierra, qué se va a producir, a qué escala se va a producir, qué equipo se debe seleccionar, qué tecnología se debe de aplicar. Ahí es los problemas de organización, problemas financieros con la obtención del dinero. ¿De dónde vamos a obtener el dinero que estamos utilizando para el funcionamiento de la empresa? ¿A qué institución bancaria vamos a ir? ¿Qué tasa de interés vamos a pactar? ¿Qué plazo vamos a pactar para que me den este dinero? ¿Qué requisitos voy a pactar con el banco para que me lo den? ¿Qué garantía voy a ofrecer al banco para que me dé este dinero? ¿Qué institución bancaria, a qué rubro le voy a apuntar? Ahí es donde todo esto, los problemas económicos, donde nos hacemos todas esas preguntas. Problemas administrativos. Los problemas administrativos
son totalmente los relacionados hipotes con las cuatro funciones básicas de la administración. Los problemas administrativos son totalmente las cuatro funciones de la administración. Y las cuatro funciones de la administración es planificación, organización, dirección, que la dirección también es llamada ejecución, y control. Después tenemos los problemas de mercadeo. En los problemas de mercadeo es qué comprar, donde nos surgen esas preguntas. ¿Qué comprar? ¿Qué insumo voy a comprar? ¿Qué maquinaria voy a comprar? ¿Qué equipo voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar mis insumos? ¿Dónde voy a vender mi producto? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a vender mi producto? ¿Cómo voy a comprar mi producto? ¿Y cómo voy a vender mi producto? ¿Cómo voy a comprar mis insumos? Me puedo preguntar si lo voy a comprar en gran escala o en pocos. ¿Cómo voy a vender mi producto? ¿Si lo voy a vender inmediatamente que lo coseche o le voy a dar una transformación? ¿Qué situaciones o qué opciones de mercado voy a conocer? Yo como lanchana y como productora de ganado, yo digo, tenía mis opciones de mercado. Tenía opciones de venderlos y todo el mundo los tiene, el que está en Sico, el que está en Tocoa, el que está los otros en Olancho, en todos los departamentos de Honduras que tienen sus animales, saben que hay compradores de la zona. Una opción, compradores de la zona. Yo como lanchana tenía compradores de la zona, tenía la Universidad Nacional de Agricultura, tenía la Catacamas Industrial, la empacadora de carne, Catacamas Industrial, tenía Prondeca, llegando a Tegucigalpa, y tenía el corral.